Incorporé 7 refuerzos sin presupuesto. Ya está, hagan ustedes el video. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo es que pude incorporar a 7 jugadores con cero presupuesto? Bueno, muy fácil, jugadores libres, jugadores a préstamo y también ajustando nuestro nivel salarial con el presupuesto que, como vieron en el inicio de del video, acá en presupuesto tenemos 0 en fichajes. Claro. Lo bueno es que como tenemos menos sueldos por pagar, podemos ajustar cada vez que incorporamos y eso es lo que fuimos haciendo. Sobre todo porque muchos jugadores a la hora de firmar siempre te piden platita. Lo mismo que los representantes y todo ese contexto turbio que engloba al fútbol. Bueno, ¿a qué jugadores traje? Si quieren podemos arrancar por este que todavía no está en el club. Este sería el octavo, la octava incorporación. Pero es un pibe de 19 años que entra en enero porque todavía tiene 6 meses de contrato con el Patrick, equipo también de Escocia. Este pibe tiene unas estadísticas brutales, todavía no sé cómo juega porque aún no está en el club. Lo malo es que tiene tendencia a las lesiones. Yo había preguntado en Twitter si esto hoy en día tiene validez, teniendo en cuenta que en el juego ya de por sí se lesionan un montón los jugadores. Me respondieron que sí, que les tenga un poquito de valoración a todo esto, que sigue teniendo validez. Pero bueno, yo lo compré igual. Es un jugador que vino gratis, obviamente está con cero porque ya no tiene más presupuesto, ya no tiene valor porque perdió su contrato, está libre. Y como vi las estadísticas que estaban bastante bien y me sirven para seguir rellenando el medio campo, un jugador de 19 años que puede tener un poder de reventa bastante importante, me lo traje. Espero que rinda, pero todavía este jugador no es del club. ¿Y quiénes sí? Estos que voy a mostrar ahora. Por empezar, ni bien terminó nuestro resumen de temporada, que fue el último video que hice de Football Manager, me puse las pilas con el nivel de ojeo. Yo les había marcado que necesitaba arquero, lateral por derecha y algún extremo. Y eso fue lo que fui a buscar. Empecé trayendo a este jugador del Rey Robert, lo traje libre, Ross Millen, gran jugador, que es lateral por derecha. ¿De qué juega? Juega de carrilero defensivo. Yo en mi táctica lo tengo. Bueno, ahora estaba lesionado. Pero Ross Miller por lo general juega de carrilero automático. Es decir, que va subiendo dependiendo la situación. Lo hizo muy bien en los partidos que jugó. Si vamos acá a historial, tiene 2 partidos. Pero jugó bastantes partidos en Copa. Y jugó bastante bien. Ross Miller, yo creo que fue una gran incorporación. Experiencia con 29 años. Tiene muchas cualidades. No tiene ese atributo de que se lesiona cada 2x3, que no es un atributo, bueno, sí es un atributo, pero es más una debilidad que una virtud. Y tiene muy buenas estadísticas, personalidad equilibrada, es un jugador digno para la segunda división escocesa. Bueno, y todo esto que están viendo acá tiene mucha recuperación física. Y lo bueno, algo que también me llamó mucho la atención, y por lo que yo quise traerlo, es que ya estaba hace 2 años jugando en esta categoría, que es la Championship. Recuerden que nosotros ascendimos y como ascendimos tenemos que ajustar un poco nuestra calidad. No podemos seguir con los jugadores de tercera división para jugar en una segunda división. Acá estamos viendo la tabla que me está yendo bastante bien. 5 partidos, ganamos 3, perdimos 2. Y eso es en gran parte por nuestras nuevas incorporaciones. Una vez que pasamos el año calendario y que pasamos ya a esta nueva temporada, pudimos comprar a algunos jugadores más. Yo había mencionado que tenía que comprar un arquero, un lateral por derecha y un extremo, y eso es lo que fui a buscar. Me traje un arquero, arquero con muy buenas estadísticas, que también conoce la categoría, viene jugando en Championship hace 4 temporadas, en la última jugó bastante y en la otra también, 36 partidos, 31 partidos, y me lo traje libre, no le renovaron el contrato a Albinson, muy buenas estadísticas, acá vemos que es uno de los mejores, yo creo que acá tapo un poquito, pero si me voy ya no tapo nada. Es uno de nuestros mejores delanteros. Ahora les voy a mostrar quién es Liam Roberts, que lo están viendo por ahí. Pero nuestro arquero, el que teníamos antes, que estaba a préstamo, no renovó el préstamo, por lo tanto volvió a su equipo de origen. Entonces tuve que comprar arqueros. Y me compré a Charlie Alvins. Pero vamos a quemar otro de los fichajes.
como pueden ver acá, está lesionado y se me lesionó por 6 semanas. Entonces el último día, el 30 de agosto, perdón, dije tengo que comprarme un arquero más porque mi arquero suplente me hizo perder un partido, que es este que estamos viendo acá. Lo perdí porque se comió los 3 goles, nuestro arquero suplente, fueron goles totalmente estúpidos y dije no puedo quedarme todo un torneo con un arquero suplente. Entonces fui en busca de Liam Roberts. Este tiene mucha mejor estadística que el que había comprado antes. También lo traje libre. Jugó en Inglaterra. Acá hay una diferencia gigantesca entre los jugadores que han pasado por Inglaterra que los jugadores que están en Escocia. Indudablemente son mucho más competitivas las ligas inglesas. Y este llegó a estar en tercera división inglesa. Jugó en segunda división inglesa. Vemos que nunca pudo estar en Premier. Pero tiene un pasado larguísimo, un recorrido de la gran flauta. Y es un gran arquero. Ya creo que atajó con nosotros el primer partido. Se atajó en partido de Copa, que fue el primero que jugué. Y lo hizo bastante bien. Liam Roberts, que es otro de nuestros fichajes. Después también incorporé a algún defensor. Todo con proyección de venta, ¿no? Este jugador tiene 22 años. Si bien tiene un muy buen presente, con 22 años le voy a poder sacar guita también, este vino libre. Con inferiores en Liverpool y en Newcastle, cuando me lo recomendaron los ojeadores, no lo dudé. No tiene mucha calidad actual, si vemos acá en las estrellitas, pero realmente in-game es muy bueno. In-game se nota mucho la diferencia. No es un jugador muy alto, pero va bien de arriba, entonces no me preocupo un poco por su altura. Y bueno, con este jugador es una de las incorporaciones para rellenar lo que es la defensa. ¿Y por qué tengo que rellenar la defensa? Porque el año pasado vendimos a un defensor, a este Amakai, y quedé un poco escaso en ese puesto. Después volví a traer a otro jugador que ya había estado con nosotros el año pasado, que es Araoye. Lo trajimos acá en la sesión, no se pudo renovar en ese momento, pero acá sí, lo volvimos a traer. También es un defensor zurdo, este sí es alto, 1,91 m, y es uno de nuestros mejores centrales, 18 años. La cagada de este jugador es que no creo que pueda venir de manera definitiva, tiene un valor altísimo y marca la diferencia. Creo que es un muy buen jugador para la segunda división escocesa. Y así lo está demostrando. Sobre todo también teniendo en cuenta que en octubre, en noviembre los jugadores empiezan a lesionar, empiezan a tener infecciones y demás. Creo que es un gran central para ocupar algún puesto de abajo, ¿no? De nuestra defensa. Quedaban los extremos. Por eso fui a buscar a dos. No, a uno solo traje. En realidad creo que traje... No, traje uno, ahora me acuerdo. Pero hay otro que es un juvenil, que lo voy a mostrar acá. 18 años para este muchacho, que si bien no juega mucho, de vez en cuando yo lo meto. ¿Dónde está? Este es Rhys Walker. 18 años para un juvenil que estuvo a préstamo en la última temporada en el Camelón. Y esta vez dije, bueno, que venga con nosotros. Como no está jugando mucho, tiene un leve deterioro, pero es un gran jugador, sobre todo que es diestro y es extremo inverso, como nuestra táctica lo indica. Entonces va bastante bien. Pero el otro jugador que sí pude comprar, acá está, es Johnson, jugador que también es inglés, así que lógicamente tuvo un pasado por Inglaterra bastante breve e hizo su carrera en Países Bajos jugando en la primera división de ese país. Rinde bastante bien. Necesitábamos un extremo inverso, también puede jugar como extremo porque es diestro, aunque maneja muy bien las dos piernas. Jugador que es bastante rápido, bastante bueno, la verdad, que viene bastante bien con muchos buenos atributos y todas estas cosas que a nosotros nos gustan y que nos atraen, los colorcitos. Creo que ya vimos todo, aunque me queda un jugador y también les tengo que explicar el porqué. Cuando ascendimos hubo un jugador que no se bancaba ser suplente y ese jugador es Jordan Allan, jugador que metió el gol del ascenso en el último partido contra el Aloha. ¿Qué le pasó a este jugador? No quiso renovar, me dijo que no quería ser suplente, yo no le iba a prometer minutos porque McKeever es mucho mejor que él. Entonces dije, bueno, si llega una oferta te voy a vender. Llegó esa oferta, lo tuve que vender por 11.000 euros, nada, no es un valor muy alto. Es más o menos el valor que él tiene, acá aparece 55.000, pero porque recién está incorporado, 25 años. Podría haberle sacado más, posiblemente sí, pero para ese momento está bien la plata que le sacamos. Por lo tanto, tuve que traerme a préstamo a
Dajaune Brown, que es un jugadorazo, este sí la está rompiendo toda, no sé cuántos goles lleva ya. Tiene 3 goles en 4 partidos, fíjense por lo que está acá abajo, no por lo que está acá arriba, que muestra solo los partidos de liga. Jugó 2 partidos de Copa, 2 partidos de Liga, metió 2 goles en Liga y 1 gol en Copa. Gran jugador, Dajaune Brown, mide 1,83m, 91 de altura. Tiene un salto increíble, si bien no tiene mucho cabeceo, metió bastante goles de cabeza. En cuanto a lo técnico, si vemos acá, no tiene muchos números como resplandecientes, pero realmente es muy buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador, como delantero presionante lo está haciendo espectacular. Y como los conozco y sé que los quieren ver en acción, los puse a todos de titulares para enfrentar a este equipo al Road. Espero que funcione. Al arco va Liam Roberts, obviamente Alvinson, que es una de las incorporaciones, va a estar fuera del banco de suplentes porque tiene para 4 semanas todavía. Ross Millen, la incorporación por derecha. Araoye y Savage también en la dupla central. Y McCann, que es un viejo conocido que ya estaba con nosotros. En el mediocampo, Bulker, Spencer y Henderson, Morrison. Y acá otra de las dos incorporaciones, Johnson. Y en la delantera, Dajaune Brown. Y ya estamos en la cancha, así forman ellos, que están 2 puestos abajo el nuestro, ¿no? Tampoco es un equipo que viene tan mal. Nosotros venimos bastante bien. Este último partido lo ganamos por Copa. Este partido que perdimos fue por Liga. Fue el 3-2 que perdí cuando se lesiona a nuestro arquero titular. 9 puntos tenemos. Si ganamos podemos pasar al Dundee United. Esto está en mejores jugadas extendidas. Ya estamos con un amonestado. Podemos ver un montón de cosas con esta skin. Y acá, por ejemplo, podemos ver las estadísticas, lo del equipo local, equipo visitante. Tenemos un montón de datos. Al fin tenemos una jugada bien Morrison recuperándola. Este ya estaba con nosotros, no es una de nuestras incorporaciones. Spencer en el área, Morrison también. Ese sí es incorporación. Para otra incorporación, vieron que Brown gana muy bien de cabeza. Tiene 9 en cabeceo, pero lo que cabecea y lo que salta, y eso que pesa más de lo que mide, tiene 91 kilos con 1,83 m. Podría estar un poco excedido de peso. Puede ser que sea fibroso también. No sabemos si es grasa o si es músculo o es de huesos grandes. Stewart con la pelota, se viene Hilton, primera prueba para nuestro arquero, revienta en el travesaño, el peligro parece que sigue, tenemos que estar bien atentos en defensa, la defensa menos nuestro lateral por izquierda es toda nueva, es decir que no se entiende mucho porque encima uno de los jugadores que suele ser titulares es Donaldson, que para este partido lo saqué por el motivo de mostrarles a ustedes a las nuevas incorporaciones. Johnson, nuestra nueva incorporación también. Bien, bien, fue un buen tiro que Gastón la despeje y la repele al córner. Acá tenemos grandes cabeceadores, pero están en el banco los grandes cabeceadores, que son Donaldson, Tom Lang y Henderson, sí está en el once inicial. McCann para Henderson, ahí está, que lo nombrábamos recién. Johnson al límite del offside, Henderson tira un centro, Spencer al travesaño. Estamos teniendo las ocasiones más claras, pero no la estamos pudiendo meter. Voy a animar, vamos a animar, que esto suele funcionar, sobre todo cuando las cosas no están saliendo como queremos. Spencer fue atrás con Morrison. Spencer, mirá qué linda jugada, estamos jugando muy bien. La cagada es que en el partido que se lesionó nuestro arquero, le metieron goles hasta de tiro libre a nuestro arquero suplente. Y eso fue lo que me motivó a comprar a Liam Robertson, nuestro nuevo arquero. McCann tiró un centro, cómo está zafando el equipo local. Lo estamos peloteando, si bien acá no aparecen muchos tiros al arco, fíjense el XG. Estamos casi teniendo uno, eso indicaría que deberíamos marcar por lo menos un gol. Aunque esto es fútbol y por ahí un equipo que tiene 0 de XG te mete 5 goles. Morrison, Spencer, Morrison juegan con Millen. Millen también estaba jugando muy bien, pero creo que al segundo partido ya se lesionó también casi por un mes. Por eso estaba jugando Pinguet, que es un jugador de la cantera del Falkirk. Henderson por el centro, abren a la izquierda. Johnson, este es diestro, pero maneja muy bien las dos piernas. Miren cómo tiene un centro con la zurda. Morrison avisa otra vez. Gastón está con mucha suerte. Derek Gastón, 37 pirulos para el arquero del Arbroath. Vamos a motivar a los jugadores. Yo estoy conforme con lo que estoy viendo. Hoy estamos siendo mejores. Es lo que realmente siento. Vamos a motivar un poquito a los jugadores, pero tampoco tanto, a ver si
algo sale mal y se desmotivan. Bueno, queda el segundo tiempo para meter aunque sea un gol y ganar este partido. ¿Quién tiene la llave del gol? Si no la tiene Brown, en el banco está McKeever. Obviamente voy a meter a los suplentes que ya estaban con nosotros, porque los cambios hay que hacer y este es un partido de liga que hay que ganar. Sacan en largo ellos, viene a la olla ganando ahí, ya tiene amarilla. Nuestra dupla central, los dos son zurdos. Me arriesgué bastante, pero quería poner a todos los nuevos y los puse. Henderson avanza, la abren con McCann. McCann es un gran jugador, pero a veces se las manda. Morrison cabecea. Está bien Morrison. Lo que voy a hacer ahora en este segundo tiempo es cambiarlos de lugar. Voy a poner a Morrison de extremo inverso y a Johnson que va a pasar a ser extremo por derecha. Una vez dicho esto, espero que funcione. Henderson, mirá el tiro libre pésimo que tira Henderson. En el banco creo que está Machín, que es un gran pateador también de tiro libres, y un mediocampista con experiencia. Intentan atacar, ahí está Morrison ya desde el lado izquierdo para hacer extremo inverso. Moore atrás con O'Brien, acá hay que tener cuidado con los pelotazos en largo, sobre todo en una dupla central que mucho no se conoce. Hamilton, estamos bien parados, solo hay que tener cuidado con los pelotazos, pues estamos bien parados en defensa. Mirá, ahí dan un pase filtrado a la espalda, bien, bueno, zafamos. Fue bastante clara esa ocasión del equipo local. Igual sigue el peligro. Bien, McCann. Ahora ya no sigue más el peligro. Spencer está jugando mal. Brown está teniendo 6.4. Yo lo que voy a hacer ahora es pedir más. Y en caso de que no funcione, meteré los cambios. No estoy haciendo los cambios muy rápidos. Antes, por lo general, ya a los 60 minutos metía cambios. Ahora los hago a los 70. Faltando 20 minutos. Confío mucho en los que son titulares. Buena jugada ahí de Johnson, que está jugando bastante bien. Muy bien por los dos lados, ¿eh? Cuando lo mandamos a la izquierda jugó bien. Ahora que está por la derecha también está creando situaciones. De momento voy a seguir sin cambio. Vamos a ver hasta los 70 si amerita meter cambios. McCann tiene un centro. Brown ahí le ganó Stewart muy bien. Millen se mete al área. Spencer patea. Está muy bien. Los tenemos en un arco, ¿eh? Creo que tengo que aumentar un poco más el ritmo de partido. Morrison, Burke, abran para acá. A Milen. No, boludo, el pase no era para atrás, era acá. Buen pase ahí a Morrison. Morrison también, juega muy bien por los dos lados. El pase que tiró para atrás era para abrirla a la derecha. No lo hizo. Morrison en el área estaría bueno, conseguir un penal. Ahí no vio nada el árbitro. Le comen la espalda a nuestro lateral, pero vuelve muy bien. Abash con un centro. Henderson atrás. Bueno, juega para la izquierda. McCann, Morrison, no pierdan la pelota. Ahora les voy a aumentar un poco la intensidad. Burke, gran pelota para Morrison. Se escapaba y tiraba una diagonal hermosa a nuestro delantero que no lo vieron. Voy a poner esto, mirá. Un poquito de ritmo más alto. Los pases también un poco más en corto. Tenemos esta estadística. Podemos salir a la contra cuando tenemos la pelota. Esto va a hacer que nuestros jugadores se cansen un poco más y que queden también mal parados, pero son cosas que pueden llegar a pasar. Ha sido lesionado. A ver quién se lesionó. Spencer. Justo cuando le iba a sacar a Spencer se me lesiona. Qué cagada esto. Voy a meter a Nesbitt. Miren la defensa, ¿eh? Todos los nuevos están jugando bastante bien. Voy a sacar a Araoye por fines prácticos de partido. Vantar Donaldson. Y al que voy a sacar también es a nuestro delantero que lo está haciendo bastante bien. Pero McKeever suele tener un poquito más de pólvora. Sobre todo en los últimos partidos entrando desde el banco. A los jugadores los voy a animar. Mejor no les digo nada a los jugadores. Dick patea. Robert la manda al córner. En cuanto a XG, miren el XG que estamos teniendo nosotros, ¿eh? Todo parecería indicar que este partido no lo llevamos. Pero si seguimos desperdiciando ocasiones, va a estar complicado. Voy a meter un delantero más. Vamos a pasar a jugar con la 4-4-2. Todos se adaptan bastante bien. Burke es el indicado para salir. Va a entrar Hagiman. Y acá no tengo otro jugador para sacar. Entonces vamos a bancarla así, ¿eh? Vamos a ir con este 4-4-2. Ya agotamos. No, me queda una interrupción y un cambio. Si a los jugadores les voy a pedir más. Y ponemos acá mentalidad ofensiva para los últimos minutos. A ver si así podemos meter aunque sea un gol. Estamos con dos delanteros ahora. Esto va avanzando.
Quedan ya 2 minutos. Esto es un manotazo de ahogado. No sé si va a salir bien. Meto un cambio de lateral al pedo. Esto va a ser un 0 a 0. Jugamos mucho mejor que ellos, pero no alcanzó porque no pudimos meter la pelotita dentro del arco. Bueno, jugaron todas las incorporaciones. Si nos basamos en los datos, nuestra incorporación en el arco 7.6. Ross Miller 6.8. Araoye 6.7. Tabas 7.3. Macán no es incorporación. Y acá están los otros dos. 6.4 nuestro delantero, 6.7 Darius Johnson, bastante bien. Y los que entraron, bueno, por ahí hizo un poco tarde. Creo que lo único que faltó es tener un poco más de suerte. Jugamos mucho mejor que nuestro rival, por eso estamos en la posición en la que estamos, que es estar puntero. Con este punto pudimos alcanzar la punta. Es verdad que compartimos los puntos con otros 4 equipos, pero venimos bastante bien teniendo en cuenta que la directiva lo único que espera es terminar en mitad de tabla, por lo tanto también no descender. Estamos bien, confíen, después estamos con vida en las otras competiciones. Estamos avanzando bastante, ya llegamos a cuartos de final. Nos toca enfrentar al Aberdeen, uno de los grandes equipos que tiene Escocia. Va a estar complicado, de hecho yo creo que vamos a perder, pero llegar a cuartos es un montón. Y en la Truth Trophy, que no le importa a la directiva, vamos a jugar contra el Dante. Pudiendo jugar contra equipos B, de equipos de primera, nos toca enfrentar a un equipo que está en nuestra categoría, que encima tiene los mismos puntos que nosotros, y va a estar complicado. Yo dejo hasta acá este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ponen like, ayudan un montón y dejan unos comentarios. Gran, qué buen video, vamos, así, boludeces que ayuda a que YouTube diga, ah, este video les gustó a la gente, lo voy a seguir recomendando. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao.